Escritor y autor del libro La Sociedad Moderna. Buenas tardes para los que nos siguen en vivo y buenos días o buenas noches según corresponda para los que nos siguen a través de las redes sociales de DGES Media Educativa y a través del canal de YouTube también de DGES Media Educativa. Muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por darnos la oportunidad, el espacio y la confianza para poder transmitir en este caso el programa La Sociedad Moderna. Un exitoso y alegre 2018 es lo que les deseo. Que tengan muchos éxitos, muchas metas cumplidas y que en este año por fin se cumplan todos los propósitos que se hicieron durante el 2016 y 2017 y obviamente que anexen los de 2018, ¿verdad? Así que muchas gracias por seguirnos. Déjenme comentarles que el programa del día de hoy tiene doble intención. El primero de ellos es hablar un poquito acerca de DGES Media, de este espacio y de los diferentes programas que tiene, que puede ofrecer en este caso para ustedes, ¿no? Eso es bastante importante. Y la otra cuestión es algo que me llamó mucho la atención este fin de año. Déjenme platicarles, nada más para ponerlos en contexto, no tanto para presunción ni nada, sino para ponerlos en contexto. Tuve la oportunidad de salir de la CDMX, de irnos a la Bahía de Huatulco, de Acapulco, perdón, ya me ando yendo a otro lado, de Acapulco, y hubo un espectáculo de luces, de globos y demás, bastante bonito. Y lo que me llamó la atención fue algo muy curioso. Desde que empezó el primer cuetón, había una señora delante de mí que inmediatamente sacó el teléfono, le puso ahí en Facebook, transmitir en vivo y todo bien bonito, ¿no? Pues resulta que todo, absolutamente todo el espectáculo se la pasó viendo la pantalla. En ningún momento tuvo la oportunidad, debido a la baja señal obviamente, de poder conectarse y de transmitir a través de las redes sociales todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces fue algo muy curioso y después de eso me di cuenta de que la señora pues arrancó mal el año, ¿no? Definitivamente, porque los parientes, el esposo particularmente estaba que no lo calentaba ni el sol y en pleno Acapulco, imagínense, ¿no? Entonces cómo estaba de enojado, porque no convivió, en ningún momento convivió en este caso con la familia, los hijos estaban esperando pues el abrazo, ¿no? Y los deseos y la lágrima de cocodrilo y todo para la familia y resulta que no hubo nada, ¿no? Porque la señora se quedó esperando la señal y en este caso la oportunidad de transmitir a través de las redes sociales todos los juegos pirotécnicos y todo lo que estaba pasando. Total que para no hacerles larga la historia, hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que es DGES Media y también vamos a ver si ustedes son adictos a los celulares. Eso va a estar bastante interesante. Así que me gustaría abrir los micrófonos y la cámara para recibir a nuestro invitado el día de hoy, a Ricardo Martínez, el comandante y jefe en este caso de las transmisiones de DGES Media. Y así que vamos a comenzar el programa. Entonces, de esta manera, saludando a Ricardo, muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Permíteme estrechar tu mano. Oye, de verdad, qué gusto tenerte por acá y sobre todo agradecerte que me brindes un espacio de tu programa, que bueno, recién estrenado está, este sería el tercer programa que estás con nosotros y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tener una persona como tú, un escritor, y una persona que bueno conoce ampliamente de temas que son dirigidos principalmente y que atañen principalmente a nuestros alumnos. Es correcto, sí, la verdad es que sí, es un gustazo y sobre todo, insisto, bienvenido a mi espacio, que es tu espacio, al igual que el de todos los otros programas. La intención del día de hoy es compartir con el auditorio de DGES Media todo el repertorio que tiene los demás programas a los cuales pueden tener acceso y sobre todo que conozcan que en este mundo tan tecnológico, en este mundo donde hay tantas distracciones, siempre hay gente, como bien mencionas, que tiene el deseo y la oportunidad de compartir conocimientos y de agregar cultura en este mundo tan complicado, ¿no? Fíjate que sí, hay una parte muy importante y quiero comenzar diciendo esto.
Yo les he dicho siempre a los alumnos que nos visitan que lo educativo no necesariamente debe ser aburrido. O sea, por ejemplo, nosotros las matemáticas las podemos aprender de una forma didáctica, al igual que la biología, al igual que la química, al igual que todas las materias que para algunos son difíciles, créeme, las podemos aprender de una forma fácil, didáctica, sobre todo ahora con la tecnología. Tenemos el celular, que en Facebook no es dar mención de gol a nadie, pero bueno, todo mundo tenemos Facebook y nos la pasamos a veces 5 minutos viendo, enterándonos de lo que tú decías en tu primer programa. Exacto. Que era nuestro chismógrafo de hace 20 años, ¿no? Sí. Pero hay páginas de Facebook o hay canales en YouTube que son exclusivos para aprendizaje, pero lo hacen de una forma muy, muy didáctica. Es el caso de The Gest Media. O sea, la mayoría de nuestros seguidores son adolescentes, son alumnos de secundaria y bueno, también apoyados por los profesores. Por los docentes. Así es. Sí, eso es bastante interesante, fíjate. Y tiene mucho que ver y por eso realmente yo creo que coincidió, hicimos clic con el programa y con el concepto, porque el libro, por ejemplo, de la sociedad moderna también maneja eso, son historias. Al final del día yo creo que la vida es un conjunto de historias y de experiencias. Entonces, cuando tú tratas de plasmar un conocimiento, como dices, de manera práctica, de manera viable y todo, que no sea tediosa ni aburrida, te queda el conocimiento. Entonces, el libro, por ejemplo, puede tener historias referente a, no sé, el papel de la mujer de manera laboral y social, la educación precisamente hacia los estudiantes, hacia la generación Z, el tema de los millennials, también obviamente el tema de la tecnología, de cómo ha influenciado, y es lo que vamos a platicar un poquito hoy, las redes sociales y la tecnología, cómo cambia nuestro estilo de vida y la manera de comunicarnos, ¿no? Que eso es bastante importante. Entonces, todo eso viene plasmado a modo de historias, a modo de cuentos, con la intención de que sea digerible. Y me parece que el contenido de Gest Media también es así, siempre trata de ser lo más, ¿cómo se puede decir?, lo más expresivo de manera coloquial para en este caso los jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que The Gest Media principalmente crea contenidos para los alumnos. Nosotros tratamos de sintetizar un cierto tema. Por ejemplo, vamos a ver la multiplicación. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que bueno, la multiplicación la tenemos desde la primaria. Pero, ¿de qué forma lo vamos a aprender? Lo vamos a aprender rápido, para que nuestros alumnos, los chavos, no necesariamente de secundarias técnicas, sino en general, puedan aprender algo de una forma más sencilla, sin tanto rodeo. Uh-huh. Nos vamos directo al grano, como se dice. Exactamente, ¿no? Entonces sí. Lo podamos aprender prácticamente en 5 minutos. Uh-huh. No es como en una clase que los profesores, bueno, tomemos en cuenta de que a veces son grupos de 40 alumnos, entonces muchas veces no pueden estar repitiendo, o lo repiten 2-3 veces, pero a veces no se nos queda. Exacto. se nos complica, pues, ¿no? Sí. Y eso creo que a todos nos pasa. Entonces, con la maravilla de la tecnología del YouTube, ¿qué pueden hacer? Repetirlo y repetirlo y repetirlo. Exactamente. Entonces, ha funcionado muchísimo esta parte, cuando los alumnos nos vienen también a mostrar lo que ellos han aprendido en los laboratorios tecnológicos, que son de suma importancia para nuestra gran comunidad. Entonces nos presentan lo que ellos aprenden. Créeme, hasta hacer una alcancía de madera pequeñita, eso es muy importante. Sí. Oye, y uno de los programas, digo, particularmente que a mí me gusta más, es el que tiene que ver con el inglés, cuando vienen los chicos y hablan en inglés y todo. Eso está padrísimo, ¿eh? Yo creo que es un ejemplo claro de superación, de constancia y sobre todo de que están poniendo atención en las clases, ¿no? Definitivamente. Sí, exactamente. Y la verdad es que a los chavos les gusta mucho. Te puedo decir que el 99% del alumnado les interesa mucho aprender otra lengua. ¿Por qué? Por las canciones, por las películas, porque ya es nuestro día a día. Exactamente. ¿Qué otro tipo de programa que yo me acuerdo? El de los títeres, por ejemplo, ese está bastante padre, ¿verdad? Ese, por ejemplo, no sé, ¿cómo nace la idea de los títeres? Porque pareciera como una tradición ya que se va quedando arraigada, que ya es como de la época de los abuelitos.
digo, aprovechando también, hacemos el mini comercial, tuve la oportunidad de ir a Huamantla, la Huamantla del año pasado, y ahí se hace un espectáculo de títeres, muy, muy, muy bonito, bastante interesante. Y deberías de ver la cara de los niños, en serio, se quedan sorprendidos de ver cómo andan moviéndose ahí los monitos, porque en la vida, obviamente, si no vas a ese tipo de espacios, pues no hay difusión para ese, ¿cómo se puede decir?, para esa arte, ¿no?, al final del día. Entonces, qué padre que en este caso de GES Media tiene la oportunidad de difundir esta bonita tradición, ¿no? Así es, fíjate que de GES Títeres ya tiene en promedio 4 años en de GES Media, que por cierto también soy conductor de ese programa. Bien. Desde hace un par de años aproximadamente, y han venido infinidad de figuras. Te puedo decir 3 personas, vino Gabriel Garzón, que es la voz oficial de Topollillo, que quién no conoce Topollillo. Claro, claro. Estuvo también Edmundo Miller, que por cierto, bueno, es de una familia de artistas, estuvo también por acá. Y apenas estuvieron los de Teatro Mili, que la verdad traen una producción muy, muy, muy padre. O sea, inclusive, como tú lo decías, no nada más la cara de los niños, sino de la gente que a veces está aquí con nosotros, colaboradores sí, externos. Nos la pasamos de maravilla, trae una súper, súper producción. Qué bueno, sí, está bastante padre, la verdad es que sí me llama mucho la atención, como ahora sí que literal tú eres el que mueve los hilos. Exacto. Pa' pronto, ¿no? Sí, muy bien. Oye, ¿y qué otro tipo de contenidos, digamos? Yo he visto, por ejemplo, que hacen ocasiones experimentos también. Sí, efectivamente, también nos vienen a presentar los laboratorios que tienen en las escuelas, los proyectos que están realizando. Eso es lo que nos presentan los alumnos, diferentes de diferentes materias. También, bueno, tenemos programas institucionales cuando vienen directores generales o representantes de otras dependencias de gobierno. Uh-huh. También tenemos esos espacios, gente también de la Secretaría de Educación Pública que hacen el grandísimo esfuerzo de estar colaborando con nosotros. No nada más aquí en los estudios, sino también en las escuelas, dando pláticas, dando sí. Inclusive llevan diversión, llevan conocimiento, llevan aprendizaje. Uh-huh. a estos 119 planteles de secundarias técnicas. Ahorita está faltando uno que uh-huh. desafortunadamente la técnica 17 la tuvieron que quitar, pero bueno, ya está en construcción afortunadamente. Perfectísimo. Oye, ¿y hay algún espacio, algún programa que tenga que ver con la tecnología propiamente? Sí, fíjate que sí, para eso trabajamos en conjunto con el CITE, que es el Centro de Innovación Tecnológica Educativa, que es depende de esta dirección general. Uh-huh. Por cierto, está ya muy cerca de Ticomán. Todas las actividades tecnológicas que lleva secundarias técnicas, nosotros las podemos ver y hacemos difusión nosotros en DGES Media de todo lo que hace el CITE. Padrísimo. Fíjate que es, yo creo que bastante importante, sobre todo para la generación Z, para los chicos que nos están escuchando, que están estudiando, y la cuestión tecnológica, el cómo poder manejarla sin necesidad de que se te haga vicio, ¿no? Que eso es importantísimo, porque hoy en día me queda claro, no puedes vivir sin el celular, sin la tablet, sin la computadora, lo que tú quieras, cualquier dispositivo tecnológico. Entonces, cómo poder mediar literal las aguas entre lo que es educativo. Debe de haber distracción absolutamente, todo el tiempo existe esa posibilidad, pero me parece que siempre es importante el apoyo y el respaldo de la familia, o más que el apoyo, la orientación. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Orientación. Sí, principalmente la orientación, porque bueno, el apoyo, te apoyan dándote la tecnología, ¿no? Pero sí orientarte de que, bueno, desafortunadamente a mí me ha tocado ver qué es lo que platicábamos fuera de cámaras, previo a comenzar el programa. Sí. De que la señora que tú comentas en tus vacaciones se perdió del espectáculo por estar mirando el celular. ¿Qué pasa también con los chavos, y no nada más chavos, o sea, personas de cualquier edad? ¿Qué es lo que pasa con los celulares? Se pierden de una plática, se pierden tal vez del chiste o de algo. Sí, claro. Que puedan admirar por estar en el celular. O la otra, ya no es de estar hablando por teléfono. No sé si tú recordarás antes cuando se compraban las tarjetas para el teléfono. De prepago, sí, como no. Exactamente, de 30 pesos, ¿no? Ajá. Voy a comprar una tarjeta para poder hablar. Ahora ya no, ya inclusive
las conversaciones ya no son de voz, ya ni siquiera te acuerdas cómo es la voz de las personas, y sí, ahora ya todo el tiempo es texto. De ahí ya, bueno, se derivan que a lo mejor te encorvas o que tal vez vas a tener problemas con los dedos, etc. El túnel carpiano y todas esas. Exactamente, problemas de salud, bueno, ya de ahí se derivan. Pero fíjate que sí, la mayoría, yo creo que la mayoría, sin generalizar, yo creo que la mayoría de las personas sí se pierde mucho en el teléfono. Fíjate que sí es cierto, yo creo que ahí el tema del marketing influye mucho, me queda claro. Por ejemplo, ahorita que menciona lo de la telefonía, antes, y no estamos hablando más que desde hace 2 años, por lo menos como referencia personal. Yo me acuerdo que hace 2 años tú intentabas marcar siempre a fin de año, o el, del 31 para primero, y todo estaba bloqueado, no había absolutamente señal para nada, ¿no? Y ahora no, ahora todos marcan, todo está abierto, pero el WhatsApp se cayó. Sí. Se cayó Facebook, se cayó el WhatsApp. Exacto. Dices, óyeme, pues antes por lo menos decías, abuelito, feliz año, pero por teléfono, ¿no? Le marcabas. ¿Y ahora qué pasa? El servicio de voz está completamente abierto, no pasa nada, y se cayó el servicio de mensajería. Eso es muy cierto, digo… también recordarás que no, que antes buscabas un plan tarifario para cualquier compañía de teléfonos donde tuviera muchos minutos. Híjole, ya me acabé, sí, los claro. minutos. Es que ya no traigo sí. minutos. Ajá. Y ya no traigo minutos. Y ahora qué dices, traigo minutos pero no traigo WhatsApp. Sí. Y pierdes la cabeza porque no traes WhatsApp. No hay datos, exactamente. Sí, oye, qué cosa más extraña. Eso es bien importante, fíjate. Cómo, insisto, la tecnología cambia nuestro modo de comunicar, nuestro modo de tratar de expresarnos. Y eso, por ejemplo, pasa a la generación Z, donde ellos cada vez se expresan más a través de emojis, por ejemplo, a través de GIFs, a través de no sé, memes, por ejemplo, eso es como lo más habitual, pero de repente cuando deben de tener esa interacción en el frente a frente les cuesta un trabajo terrible, ¿no? Sí, eso también es cierto, por ejemplo, la gente es muy buena para estar, y me refiero a la gente para no decir cierta edad, ¿no? Claro, claro, claro. Es muy, tienen mucha facilidad para escribir, pero cuando estás platicando con la gente no saben qué contestar. Oye, ¿por qué no hablas? Es que me da pena. Ábrale. Sí. Ah, qué bien. Y sí, entonces, sí, pero ¿qué tal en el celular? ¿No? Te la pasas 2-3 horas. Aparte, o unos tipos que son unos galanazos, ¿no? Texteando y te mandan poemas y dices, bueno, aquí Pablo Neruda en persona, ¿no? Y ya lo tienes de frente y resulta que no te puede decir una sola frase. No hila una frase de amor, vamos a ponernos en el mismo contexto. No te puede decir algo cariñoso porque no se le ocurre. Es de lo más, no habitual, pero sí ya más común. Fíjate que yo me he preguntado en 2 ocasiones qué podemos hacer con esta parte de la tecnología para que no nos, no es una palabra mala, pero para que no nos embobemos tanto en un celular o en una tableta. ¿Tú qué propondrías, Jorge? Fíjate que lo más importante yo creo que sería el definir tiempos y espacios. En mi caso personal, por ejemplo, a la hora de la comida no hay teléfono. O sea, ya sea comida familiar, sea comida con los amigos, porque es bastante molesto al final del día que tú estás platicando o quieres, no sé, saber cómo le fue a tu hijo a la escuela, ¿no? Lo más básico. Y entonces, ¿qué pasa? Le dices al niño, deja el teléfono ahí, pero tú estás viendo el Facebook. Entonces, oye, espérame, o sea, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, eso no se vale. Entonces, yo creo que lo más importante es definir los tiempos y definir con quién estás. Porque muchas veces, en la misma comida, por ejemplo, antes pasaba que decías, oye, ¿ya viste el video de tal artista? Y entonces te ponías a comentar y decías, ay, no, sí, fíjate que está muy morboso, oye, está padre, no, hombre, y los bailarines y no sé qué. Y ahora, ¿qué hacen en las reuniones? 4 o las personas que estén están viendo el mismo video. Y entonces ya no hay interacción, ya todos están viendo la misma pantalla. Me parece que es mucho de fomentar, insisto, y todo tiene que ver desde el tema familiar, la cuestión de la convivencia y de definir espacios para la parte de la comunicación en el face to face, en el cara a cara, y también obviamente pues para echar cotorreo y para distraerse a través de las redes sociales, de los dispositivos y todo lo demás, ¿no? Te voy a preguntar, ¿tú qué pedías en esta temporada de Reyes de Santa Claus? ¿Cuáles eran tus peticiones? Siempre, todos los años, un balón, porque a los 2-3 días terminaba ponchado, eso es un hecho. Siempre pedí un balón de fútbol, era lo que más me gustaba. Y aparte de ahí, que yo me acuerdo, o uno de los más bonitos, que fue así cuando lo vi, que dije, wow, qué bueno que sí llegó, uno de los caballeros del zodiaco. Digo, ya para muchos ha de ser así como, quién sabe de qué está hablando, ¿no? Pero digamos que era uno de los personajes famosos o de las caricaturas famosas en ese entonces. Sí, fue uno de los más bonitos. Inclusive me acuerdo que era Los Simpson, Los Caballeros y después Los Años Maravillosos, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Sí, sí, más o menos era, ¿no?
Sí, yo creo que eso era lo más padre, jugar. Yo me acuerdo que tenía, por ejemplo, también un oso, que era así como tipo de estatua del santo, ya es que siempre estaba así, ¿no? No se movía. Y siempre, por alguna extraña razón, ganaba el santo al oso. No se movía, no hacía absolutamente nada ninguno de los dos, pero siempre a la hora de las peleas y de la diversidad, en este caso que tenía la mente, siempre ganaba. Entonces, era mucho antes, por ejemplo, de fomentar la creatividad y la imaginación con los juguetes que teníamos. Yo creo que sí, eso era lo más padre. La pregunta fue porque, fíjate que el año pasado conduje un programa del taller de escuela para padres y el tema era similar a lo que ahora estamos hablando. Entonces, bueno, ¿es bueno darle tecnología a los niños? Los papás, unos dijeron que sí y otros dijeron que no. Porque bueno, es mucho dinero, ya quieren un iPhone que cuesta más de 10 Exacto. mil pesos, no se conforman con un teléfono de X marca que cueste 1000, 2000, porque ahí entra la parte de que del bullying, ¿no? Tú tienes más, yo soy menos, entonces entra esa parte. Si, continúo con la pregunta que le hago a los papás y dicen, bueno, pues yo no le doy nada. Les cambio la pregunta. ¿Y dónde queda el de por qué mi hijo no lo va a tener? Y ya no me supieron contestar. Sí, fíjate que es bastante interesante y es complicado a la vez, porque todo va en base a la orientación, insisto. O sea, en la medida en que tú vayas indicando para qué es cada cosa, al final del día el teléfono es un dispositivo que tiene instrucciones, ¿no? Que debes de saberlos guiar y de saberlos llevar, no nada más es de prenderlo y manda el WhatsApp y ya. Tiene sus riesgos, tiene sus condiciones y tiene muchos, muchos, muchos beneficios, eso me queda claro. Pero fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, en mis tiempos, no te hacían bullying, ¿no? Pero como dices, en el uno más que tú, de niños, era de que, ay, pues yo traigo los mejores tenis, ¿no? O yo traigo, no sé, la patineta y a ti no te trajeron más que X cosa. Y ahora cambia precisamente con la cuestión tecnológica. Ahora es estar viendo en el tú a tú y nos vamos más allá, no solamente en el teléfono, sino lo que incluye el teléfono, ¿no? Es decir, las redes sociales, el número de seguidores que tienes, los followers, etc. Entonces, ¿cómo va cambiando la perspectiva en este caso? Y estamos hablando de niños, obviamente, ¿no? De los reyes y santa y toda Sí, esta movida. ahora ya no te piden un santo. Ahora ya no te piden inclusive el carrito de control remoto que era así como que Exacto. algo de lo máximo. Que dicen, Sí. no, por favor, yo quiero uno y el que trae no sé qué y el que es todo terreno. No, ya no, ahora ya es, quiero una tablet o quiero un dron. No, pero el dron que tenga cámara. Claro. Sí, no, no, ese chiquitito de los del centro, No, no, ya no. No, algo no, 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 no. coqueto. Algo bien, algo bien. Exacto. Sí. Entonces, también, si no tienen los medios. Sí, es cierto. Pero fíjate que ahí va mucho de lo que vamos a platicar ahorita, de la dependencia del celular. Uno tiene que ver mucho con la orientación, pero el otro es ya una vez que lo tienes, cómo lo manejas o qué tan dependiente te vuelves del dispositivo. Fíjate, aquí por ejemplo digo nada más a modo rápido. Hay una cosa que se llama nomofobia, que viene del término de no more phone, ¿no? Y tiene que ver precisamente con eso, la nomofobia, al no tener el teléfono en la mano o cerca de ti. Esa ansiedad, yo creo que esa es la palabra, esa ansiedad que Exactamente. te da por no saber, uno, si ya llegó una notificación o si ya te llamaron, no sé, una cosa así medio extraña, ¿no? Ese es el principal que pueden identificar si ustedes son adictos al teléfono, si tienen nomofobia. Ese miedo, esa sensación extraña de decir, chin, no lo traigo ¿Te ha cerca. pasado? Sí, un par de veces, fíjate que sí. Sobre todo cuando estaba, antes de la parte de ser escritor, estaba en el mundo Godínez, en el ámbito empresarial de tecnología. Entonces, era una herramienta de trabajo al final del día. Entonces, era bastante común que a cada rato pues te vibrara y sintieras otra de las cosas que vamos a platicar ahorita, de la alarma falsa, que sientes que te vibra y nunca te vibra. Exacto. Pero sí, era en este caso algo muy importante para mí, una herramienta de trabajo, y de repente decir que chin, lo dejé en el carro y te regresas, ¿no? Pero tiene que ver mucho del lugar, del uso que le vas a dar, o si realmente, no sé, hay gente que de veras va al PAN y dice, chin, se me olvidó el teléfono, oye, pero estás a 2 cuadras, ahorita regresas, no pasa nada, ¿no? Eso es bastante habitual, fíjate. Sí, es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, ya vas para el trabajo, me ha pasado también un par de ocasiones. Híjole, el teléfono. Sí, me tengo que regresar.
Pero digo, no es excusa, pero creo que es más que nada por necesidad. Exactamente. No por la necesidad laboral, no por el hecho de, híjole, el teléfono, no lo traigo, me van a hablar, no. He tenido que hacerlo un par de ocasiones, pero sí, créeme, me siento incompleto y eso no está bien. Sí, no, hay algo ahí que no cuadra. ¿Te ha pasado esta cuestión de la vibración fantasma? Sí, sí. Es una cosa espantosa que tú dices, bueno, contestas un mensaje, ¿no?, de WhatsApp, entonces ya lo guardas, ¿no? Y de repente, pues, y otra vez lo checas, ¿no? Y no era nada. No, exacto, pero ya te tiembla la pierna. Sí, eso es como muy, muy habitual. Otra cosa, por ejemplo, que determina también si eres adicto al tema de los teléfonos es el efecto Google para la cuestión de ser un buscador de autoayuda o de memoria, de falta de memoria. ¿No te ha pasado que muchas ocasiones ya todo ves a la gente que lo está checando todo en Google y ya te lo he puesto que ha de haber varios que van a decir, ay, no, sí es cierto, que no se saben ni el teléfono de su casa? Porque ya todo es, ay, pues sí, ya, a ver, chuc, chuc, chuc. Ya escuché la risa de... Sí, ya, de por allá dijo... compañera Ana, sí. Yo creo que le ha de haber pasado a ella. Sí, ya cayó por ahí alguna inocente. Sí, es cierto, y eso yo creo que es una cuestión que definitivamente hay que fomentar para hacer más conciencia, ¿no? No es posible, yo me acuerdo antes, por ejemplo, y a mí me tocó efectivamente tener mi libretota de A, B, C, D, así, toda la agenda donde guardabas. Digo, era los amigos de preparatoria, realmente no tenía muchos contactos que guardar, ¿no? Pero sí pasaba que tenías que guardarlos, incluso por lo menos los de los tres amigos te aprendías, ¿no? Y ahora es incluso ya la pachurras el botón y márcale a Juanito, y ya le marca. O sea, ya ni siquiera ves el teléfono, ¿no? ¿Te acuerdas de los relojes que tenían para apuntar? Ah, cómo no, sí. Es que no me acuerdo cómo se llaman. La marca es Casio y traía ahí los numeritos, ¿no? Para Calculator, sí. Data Bank, algo así. No, pero buenísimos. Yo sí. Tuve uno de esos. No tenía ningún número de teléfono, pero yo quería uno de esos. Estaba comprando, sí, estaba padrísimo, sí. Con la lucecita. Y todo. Sí. Bastante bueno. Fíjate que el principal detonante, lo comentamos hace rato, es el tema de la ansiedad. Eso es lo principal y con lo cual pueden identificar ustedes si son adictos a los teléfonos, si tienen la cuestión de la ansiedad. Y otra cosa, por ejemplo, platicamos también acerca del túnel carpiano, que es una enfermedad que se está desarrollando mucho en el tema de los dedos, de la muñeca, de manera particular, por el hecho de estar en posturas inadecuadas o tanto tiempo incluso pues estar puchándole ahí al teléfono, ¿no? Es algo como muy habitual hoy en día. Sí, aparte, fíjate que me tocó una ocasión, iba manejando, está mal, pero lo reconozco, iba manejando y traté de enviar un mensaje y no pude. Le pregunté a la persona que iba conmigo, ¿cómo es posible que ahora no pueda enviar un mensaje si antes sí lo hacía? La respuesta que me dio es porque antes era de teclas, entonces sentías, claro, en dónde estabas el movimiento, sí, y ahora no. Entonces, por ejemplo, en lo personal ya no lo hago, me cuesta mucho trabajo manejar e ir viendo el celular, aparte, claro, que está prohibido, ¿no? Claro, claro. En lo personal me cuesta trabajo hacer esa parte. Sí, sí, definitivamente es ahí, por ejemplo, es donde te digo, se vuelve un distractor el teléfono. Hay espacios, y a lo que decíamos al principio, tienes que delimitar los espacios para poder decir aquí se lo puedo ocupar y aquí no lo puedo ocupar, ¿no? Y en el tema de la manejada, pues está completamente out, o sea, no podemos ocuparlo, pues. Muchos de los accidentes, e incluso fíjate que esa es una de las modalidades que tiene la sociedad moderna, ¿no? En el tema de los seguros, por ejemplo, ahora ya no te cubren, por ejemplo, si estás con la cuestión esta del teléfono, ¿no? O sea, venías texteando, hay alguna evidencia de que venías texteando y que venías checando redes sociales y demás, fuera, ya no se te paga. Y muchos, por ejemplo, de los choques actualmente suceden por estar en el tema del teléfono, ¿no? Y hay cosas raras, si lo quieres ver así, donde ahora hay fracturas de nariz y hay fracturas de muñeca, de mano y demás, por andar con el teléfono. Entonces, aparte del choque, pues te llevas el trancazote por embarrarte el teléfono en la cara, ¿no? Por eso, chavos, ya mejor dejen el teléfono. Que, por cierto, dentro del reglamento escolar, está prohibido tener celular dentro de la escuela. Sí, eso es bien importante. Yo no sé qué clase de magos aparezcan en las escuelas, pero siempre nacen en las mochilas los teléfonos, ¿eh? Eso no lo saqué. Sí, se me olvidó el domingo, ya lo dejé. Sí, eso es básico. Sí, sobre todo el lunes. Ajá. O en viernes, sí. Pues ya no lo dejé toda la semana ahí, ¿no? Ya para qué lo saco. Sí, muy bien. Pues digo, espero que
consideren este tipo de recomendaciones que le estamos haciendo, esta charla, con la intención de hacer un poquito de conciencia, ¿no? No tiene otra intención más que hacer un poquito de conciencia. Digo, muchas veces hacemos propósitos, y eso también es algo que se me escapó al principio, aparte de lo del mensaje de esta señora que nunca pudo conectarse. El esposo fue el que le dijo: deseo que en este año compartas más tiempo con nosotros que con el teléfono. Me quedé así de, órale, qué fuerte. Imagínate nada más a qué grado ha de haber llegado la señora, que fue el deseo del esposo. Está. Me ha tocado ver a una persona, así es muy cercana a mí, tiene alrededor de 88 años, 88, 90 años, y se toma sus teléfonos y hace ¿cómo le llaman? El dog face. Y es toda la cosa, y dije, bueno, entonces ya no, o sea, es común tanto entre chavitos como en personas ya de edad avanzada, ¿no? Ajá. Digo, bueno, por una parte está padre, pero no sé, yo creo que yo no lo hago. Sí. Creo que no. Pues mira, fíjate que una alternativa en este caso es sugerencia. Al final del día, platicamos hace rato de las cuestiones que nos pueden ayudar a aislarnos un poquito del tema de los teléfonos. Me parece que pudiera ser la cuestión de la lectura, ¿no? El compartir un espacio con la familia, o no sé, juegos de mesa, cosas así, ¿no? El chiste es que hay interacción con otro ser humano, o que tengas un tema de conversación con otro ser humano, ¿no? Que ya no pasa habitualmente. O ya hablas del meme, o ya hablas de cosas que aparecen en las redes sociales, o no hablas de nada. Entonces, qué padre sería que se pudiera fomentar, insisto, y a través de las plataformas de Dejes Media, el tema de la lectura, de la enseñanza, de manera práctica, que aprendiera las nuevas generaciones y que pudiera tener una interacción con los papás y con temas, te digo, bastante didácticos. Fíjate, déjame comentarte antes de irnos, que ya estamos creo que en la recta final. Hay muchos alumnos de secundarias técnicas que escriben, ahí sí generalizo. Uh-huh. Les gusta escribir poesía, les gusta escribir comedia, inclusive terror. Uh-huh. Les fascina escribir. Tenemos dos programas en radio, hay un programa acá, en radio se llama Tinta al Aire, acá se llama Molino de Viento. ¿De viento? Es Molino de Viento. Y el otro programa que tenemos, por favor, me recuerdan el programa de Susana Argueta. Que tiene que ver también con la cuestión de la lectura. Bueno, ahorita me dicen, es sí. Exactamente, son programas precisos para los alumnos, para que nosotros conozcamos y demos difusión de lo que los alumnos escriben. La verdad es que, inclusive, ¿sabes qué les gusta mucho escribir? Rap. Ándale. Hacen mucho. Escribe, crea y aprende, se llama el programa de Susana. Susana. Ok, muy bien. Entonces, es un programa muy, muy padre. Ese sí está más dirigido a los alumnos, no, bueno, a docentes. Es que no se excluye absolutamente a nadie. Sí, pero sí. Los niños es uno de los programas que más ven, porque nos hacen llegar sus escritos. Uh-huh. Entonces, es muy, 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 muy padre. Excelente. Pues sí, efectivamente, ya para cerrar el programa, la recomendación en este caso de su servidor, obviamente, pues es de que tenga la oportunidad de leer el libro de la Sociedad Moderna. Y ahora, por ejemplo, tenemos una modalidad con la intención de que aprovechen los tiempos y los espacios, en donde si ustedes van en el Metrobús, en el Mexibús o en el Suburbano, con el apoyo de nuestros amigos de Teleurban, estamos haciendo una dinámica. Vamos a enfocar un poquito al libro, a ver si se puede ahorita. Estamos haciendo una dinámica donde ustedes pueden obtener el 20% de descuento en el libro, se llevan el libro autografiado y también con envío gratis. Nada más por el hecho de que le tomen una foto a las pantallas de Teleurban, ahí está pasando el libro, perfectísimo. ¿Y tú vas a llevar el libro? Lo enviamos completamente gratis, autografiado y con un 20% de descuento. Nada más, tómele una foto a las pantallas de Teleurban, así de fácil, no tiene que salir absolutamente nada, ningún comercial, nada. La pura pantallita ahí dice Teleurban con letras blancas, pantalla negra, y en este caso la suben a las redes sociales de su servidor, Jorge Escamilla H, ya sea para Facebook, Twitter o Instagram, así me encuentran, y ya con eso tienen su 20%, envío gratis y el libro autografiado. Sobre todo por el tipo de temas que maneja, que son muy versátiles, que son actuales y en modo de cuentos, me parece que es una muy buena opción para aprovechar el tiempo que van ustedes en el transporte público rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, los papás o los docentes. Puede ser una manera también de,
de distraerse un poco y de aprender algo, algo diferente. Entonces, ¿y a dónde lo van a enviar? Directamente a domicilio. Yo me pongo en contacto. La foto la mandan a Jorge Escamilla H. Facebook, Twitter o Instagram. Me manda la fotito nada más y ya con eso se los enviamos. Esto está bastante, bastante sencillo. Toma fotito, la mandan a Facebook, les enviamos el libro autografiado, 20% de descuento, y con eso pueden pasar un rato bastante agradable. La intención también del libro es de que interactúen diferentes generaciones, porque tienen conceptos variados, o en este caso que solamente los que no son de esa misma generación pueden explicar. Entonces, esperemos que se animen, que sea una opción, el libro para distraerse un poquito de la cuestión tecnológica, a pesar de que el libro también trata temas de tecnología, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Entonces, los invitamos obviamente a que sigan las redes sociales de DGES Media Educativa, Facebook, Twitter y también en la plataforma de YouTube, para que estén ahí al pendiente la retransmisión de este programa y de todos los que ya estuvimos platicando también aquí con el buen Richie. Y obviamente, pues muchas gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder platicar con este auditorio de la sociedad moderna. Si gustan también y quieren aprender un poquito más acerca de la sociedad moderna, pueden escucharme los viernes de 6 a 7 en www.goradio.com.mx y de este modo pues conozcamos todos juntos de qué trata la sociedad moderna. Recuerden que este espacio es dedicado para ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que les agradezco mucho la oportunidad y el tiempo que invirtieron con nosotros. Yo soy Jorge Escamilla H. y nos saludamos la próxima ocasión. Gracias.